Hermoso, ¿no? Muchísimos patos hay. Muchos, muchos, muchos patos hay. Bastante pato. Como para pasar un arroz con pato. Nacho está feliz. Felicísimo está Nacho. Es un pispiro en la calle, pero en la casa está tranquilito, como si no existiera nada. Miren este laguito en medio de todos estos. Estos, este, ¿cómo se llama? ¿Qué son estos montes? De coger duro el teléfono porque se cae. Chao, chao. Qué bonito lugar. Qué hermoso. Con sus palmeritas. ¿Para qué más? Miren qué bonito. Todo el mundo camina, corre y anda con su perrito también. Son como pupunas. Estos montes son como las pupunas. Ah, pupuna, dice. Esta es la pupuna. Bueno, la pupuna de mi tierra, de Jaén, es más grande. Esta pupuna es flaca. No está bien alimentada. Pero aquí, aquí está flaca, pero en Jaén no. Bien alimentadas, son más grandes, gruesitas y más bonitas. Y acá las gringas salen a caminar así. Aquí un estilo de vida muy tranquilo, muy sano. Ay, se respira. Aire, paz, tranquilidad, no toxicidad, lo tóxico se deja, lo tóxico uno hay que dejar lejos, en fin, se respira riquísimo, y mucho más con mis amores. ¡Ay! ¿Y ese por qué grita? Debe tener huevitos por ahí. Y aquí las pupunas ya no sirven. ¡Ay! ¡Se salió! Pa, te estoy diciendo que este no le... ¡Qué hermoso, Dios mío! ¡Qué lindo, ¿no? Este lago está lleno de patitos. Está lleno de patitos. Miren los patitos por acá. Los patos. Bastantes patos, ¿no, Yoyo? Miren por acá con sus perritos. Con sus perritos. Paseándose. Nosotros tenemos ya una excusa para salir con Nacho a pasear. Y bueno, gracias a Dios que Joel también está aquí con nosotros. Así que podemos salir y pasear junto con mis tesoritos. Qué hermosa vista, Dios mío. Es muy bonita. Empecemos las historias de Nacho. Miren los patitos recién nacidos. Qué lindos. Tanto pato. Gallareta. Este es un pato gallareta. Este es un pato gallareta. Miren, hay cantidad, han nacido bastantes. Sigamos. Uy, por ahí hay más también. Hay bastante pato gallareta. Qué hermoso. Uy, acá hay más. Bastante, bastante. Qué hermosos animales. Sus picos blancos. Y patas de pato. Pues son patos galleretas. Y acá están los patos de pescuezo largo. Miren cómo se balancea. Cómo se balancea. El hermoso ganso. Nosotros decimos ganso. Muy bonito.
digamos. Estos chicos corriendo, caminando. Divino, una caminata y ya también así, ¿no? Como para llegar a ir a su bañito, ponerse bonitos para la tarde y a un gran party, una gran fiesta bonita. Como se merece la cumpleañera. Vamos a alegrarle, vamos a ponerle feliz, bonita, disfrutar su momento bonito, disfrutar su cumpleaños con ella, pues agradecidos porque nos considera en este momento especial para ella. Miren qué bonito el clima, está hermosísimo. Están con sus perritos paseándose. Los cisnes hermosos del cuello largo. Miren esos cisnes. Miren estas bellezas. Estas bellezas. Me pongo acá para el montecito mejor. Todavía se para a mirarlo al perro. Todavía se para a mirarlo como macho, ¿eh? Como bueno. Miren esta preciosura. Qué linda. Hundió su pescuezo porque está que trata de pescar para que coma. Bueno, sigamos. Estas son las típicas plantas que hay aquí, al lado de los lagos, el mar y la playa. Miren las flores. Son como las cunenillas, pero cunenillas acuáticas. Me apuro porque ya me deja. Ya me deja. Por acá también hay bastante patito, porque es primavera. Hay bastantes nacimientos de animalitos. Al otro lado del parque hay bastantes aves, muchísimas aves. Miren cómo corren los chicos. Están sin camisa, con short nada más, porque está haciendo calorcito para ellos. Corren. Bueno, todavía no, está haciendo frito, pero estamos disfrutando de este hermoso sol, rico, rico, rico. ¿Cómo es la canción? Rico, 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 rico. Es impresionante esta escena. Muchas personas a veces se quedan en sus casas encerrados, ya la televisión, ya sentarse, ya mirar qué películas, ya mirar esto acá, qué programas y todo, pero no ven que la vida se les escapa, se les va, se les está yendo así tan fácilmente, sin que ellos aprovechen de disfrutar estos hermosos días, este hermoso sol, en familia, una salidita. No solo se necesita nada más estar con muchísimo dinero para poder salir. Hay que salir a disfrutar el día. Un cafecito tampoco no cuesta, pues, millonario, ¿no? O sea, ser millonario es comprar café o, no sé, un dulce y disfrutarlo juntos. Lo importante es estar juntos. Lo importante es hacerlo día a día diferente. Porque todos los días no son iguales. Hay que ser cada día como si fuera el último día que estamos juntos. Hijos, padres, abuelos, hermanos, hermanas, bueno, en fin, toda la familia. Pero yo le agradezco a Dios que tengo a mi Joel en casa todavía. Y abuela mi pajarito. Y bueno, pues me siento, por el momento hay que aprovecharlo, que lo tengo conmigo. Y bueno, ya seguiremos pues la rutina con Norby, con Alexito y con Nacho.
salir a pasear, salir en familia, ¿no? Así que aprovechemos el día a día, el día a día, este hermoso, hermoso lugar. Qué lindo esto. Miren este cisne. Wow. When I was running was about 178 or something. Which